La historia de amor de una de las parejas más emblemáticas de Mundos Opuestos se acabó. Hochi y Dominique terminaron. Así lo confirmó la misma protagonista de esta historia en el programa de Julio César, Síganme los Buenos. Dominique, si viene Hochi mañana con una rosa, unas flores, con el verso y te amo y te... Y... Dominique. No, se anda haciendo lindo. ¿Y si viene con su anillo? No, si se anda haciendo lindo, te estoy diciendo. Ah, a ver, ¿qué dice? ¿Qué no, dice? No, déjame una cosita. No, pero es que por eso digo, nosotros... ¿Es con poesía o así nomás? No, así nomás. Nosotros hablamos, Dominique, pero no nos vemos. Dominique, ¿por qué nos juntamos? ¿Te acordás? Es que ya no, ya no soy tan fácil como antes. ¿Crónica de una muerte anunciada? Muchos creen que sí, pues la pareja que nació en el reality 40-20 ha pasado por muchos altos y bajos. Si ya a pocas horas de haber salido del encierro no dejaba muy claro en qué estaba todo, declarando que eran amigos con ventaja. Igual entre nosotros está todo bien, pero ahora estamos tomando nuestros tiempos que merecemos para reacomodar la vida normal que llevan todos, digamos, eso. Después de nada, seguir aprovechando la amistad y la confianza que tenemos entre nosotros. Y bueno, y ahí que fluya. Nosotros también tenemos que aprovechar el sentimiento que tenemos como amigos y lo bien que nos llevamos y la confianza que tenemos. Así que eso es lo que hay que aprovechar. Y bueno, y de ahí o se forjan cosas o no. Estos chicos no le hicieron fácil la pega a Cupido, pues entre ellos hubo infidelidades, peleas de pareja, indiferencia, confusiones familiares y fuertes dichos del prospecto del Príncipe Azul. Se lo perdió nomás, po. ¿Ya se lo perdió? ¿Y si tira su roca? Sí, no. Y ahora me puedo comprar una roca. ¿Sí? Sí. Si se quiere comprometer. No, pero es que si no quiso en 6 meses, ¿por qué va a querer ahora? Dominique nunca tuvo problema en reconocer que Hoche la tenía loquita mientras convivían en mundos opuestos. Pero de vuelta a la realidad, sus sentimientos cambiaron y según muchos, por fin abrió los ojos. En Mujeres Primero fuimos tras algunos de sus compañeros de reality para ver qué opinan del final de esta relación. Bueno, yo la verdad dentro del reality siempre vi que había un jugueteo de tira y afloja. Uno sigue al otro, luego al revés. Un poco común en algunas parejas que son inestables. Pero que ella haya declarado que está soltera, por algo será. Algo habrá pasado ahí entre medio, yo creo. No lo sé, los dos desconozco. Pero yo creo que hacían bonita pareja. Pero sentía que igual habían hartas cosas que aclarar entre ellos. Ella siempre declaró que el coche era su argentino irresistible. Pero yo creo que, hablando en serio, si el amor existe y el amor es real, yo creo que se podrían dar una cuarta o quinta oportunidad. Pucha, mayor información no sé, no puedo opinar de algo que no sé, pero yo creo que todo pasa por algo y si ellos tomaron esa decisión está perfecto. Es que ella es una mujer demasiado buena en el sentido que cuando quiere, quiere de verdad. Entonces yo la veo... Yo sé que en alguna parte del mundo habrá alguien para ella y, pucha, en este momento que se concentre en trabajar, como ella ha dicho, y que disfrute la vida. Se sabe que los chicos reality entran a jugar con todo un encierro y una de las tácticas para mantenerse es emparejarse, por lo que muchos no le ven futuro a estas relaciones. Esa relación estaba muerta, ¿no? Si ellos no hubiesen estado encerrados en el reality, no, de verdad que no hubiesen estado juntos. Ellos se prestaron ayuda en el reality por un tema, no sé, de cuerpo, de piel, pero yo creo que eso no va a resultar y está bien, cada uno agarre vuelo y yo creo que la Dominique va a hacer su vida más rápido. Se veía venir, no me causa gran sorpresa. Tengo la sensación que era una historia que no tenía mucho futuro. Yo creo que estuvo bien hacerse cariñito y en el fondo estar con una persona que te provoca cosas, apapacharse, acurrucarse, está bien. Pero era evidente que una vez terminando cada uno iba a seguir su mundo. Hoche es un tipo buen mozo, un tipo guapo, le van a llevar las ofertas femeninas y ahí va a tener que saber escoger bien. Y por otro lado, la Dominique es una galla también súper linda, muy guapa y me parece bien que se dedique a su hijo y que si por ahí aparece alguien que no sea tan pastel, qué bueno que lo haga. La relación con Hoche Domi nunca existió, fue un tongo total. Y lo que está el papá de su guagua y ella lo va a querer hasta el fin de los tiempos porque hay otro tipo de relación especial que nadie lo va a poder negar porque el papá del hijo y lo va a tener que ver hasta el resto de su vida. Las Hochitas deben ser las más contentas porque su galán perfecto por fin está soltero, solo para ellas. Pero Domi también tiene varios admiradores. De seguro llevan una sonrisa pensando en que la princesita busca un nuevo partido. Yo creo que de verdad
Dominique la encuentra una mujer a todo trapo. Y uno como televidente le encantaría verla realmente con un príncipe azul, así como hablando de cuentos de hadas, lo que uno espera como de los personajes televisivos. Y me parece que lo ha pasado mal con sus parejas. Y por lo que viene en realidad, una mujer súper alegre, súper comprometida con lo que hace, debe ser súper entretenido ser pareja de ella, no es una mujer aburrida. Entonces se merece un gallo que la quiera, porque la trate bien. Yo espero que sí, porque estoy insomne con el tema. Entonces yo espero que vuelvan. La historia se vuelve a repetir. Se apagan las cámaras del reality y el amor muere rápidamente. ¿Será que ellos no son capaces de llevar una historia de amor normal? Ya lo veremos.